donde tenemos un buen número de electores. Nos encontramos con Eris Galán, quien es la coordinadora de este colegio. Cuéntanos sobre cómo están llevando a cabo el proceso de votación para las personas con impedimento, no vidente y demás. Pues aquí nosotros trabajamos los colegios todos con fácil acceso. Estamos trabajando por los apellidos y dependiendo la persona que llegue, me voy a quitar la mascarilla porque estamos a distancia para que puedan escucharme. En este caso, ¿verdad?, tenemos un estacionamiento donde las personas se ubican, donde tienen necesidad, ¿verdad?, de estacionamiento para personas con necesidades especiales. Hay una rampa habilitada y ellos suben al primer colegio. Dependiendo del apellido que tengan, pues van al primer colegio o al segundo con un pase preferencial debido a su necesidad. Estamos trabajándolo así, incluso, ¿verdad?, las personas que llegaron en su mayoría esta mañana eran personas que tenían sus necesidades, por eso pueden apreciar en la fila, pues que la mayoría de las personas que están ahora en turno pues están fluyendo bastante bien. Tuvimos un percance con la máquina en uno de los colegios, ya la misma va a venir a ser sustituida, por lo cual entonces los votantes están depositando sus papeletas en la urna y luego se procederán entonces, antes del cierre del colegio, a pasarlas por la máquina que esté reemplazando. Hablando de la máquina que se averió, ¿cómo sería el proceso para reemplazarla? ¿Hubo electores que por ese momento no pudieron ejercer su derecho o cómo va a ser el proceso para sustituir una por otra y cuánto tiempo tomaría? Pues mire, como le expliqué, ya nuestro representante que trabaja en el área técnica, ¿verdad?, de la parte de verificar si la máquina entonces podría en efecto mantenerse, pues nos indicó que no, que tiene que ser reemplazada la misma. Eso tiene unas tarjetas donde va la información de cada papeleta votada, por lo cual esa se va a custodiar por personal de la, ¿verdad?, de la junta local de ahora de las primarias, para entonces poder entonces llevarla a custodia a la Junta de Inscripción Permanente que está aquí cerquita, y luego entonces nos traen la máquina nueva. Allá entonces se emiten esos votos para entonces nosotros poder estar al tanto, ¿verdad?, de qué cantidades y demás, y eso se pone en el acta de incidencia para que eso se tome en consideración, puesto que hay muchos electores que ya votaron. ¿No representaría que algunos votos se vayan a ver duplicados o ningún otro inconveniente? Exactamente, por eso es que debe estar en custodia, debe estar escrito en el acta de incidencia y debemos entonces estar todos claros, ¿verdad?, que nuestra intención es que ese elector que llegue pueda ejercer su voto y a su vez el que ya votó se guarde de que esos votos estén. La persona no podría votar dos veces porque se le entintó su dedo y ya entonces, como lo estamos verificando en la entrada, pues con la lámpara se identifica si votó ya o no. Así que ahí evitamos, ¿ves? Por eso es la necesidad de esa tinta indeleble en la mano del elector para garantizar que no vuelva a ejercer su derecho. Votar primero en dos elecciones es ilegal. Y segundo, votar dos veces, aunque sea en una misma elección como esta que es la primaria, pues también sería ilegal. Y nos garantiza, ¿verdad?, esa tinta indeleble, esa lámpara, de que ese elector, hoy en este caso que pasó con la máquina, no vuelva a ejercer su derecho si ya lo emitió. Ese problema que tuvieron con la máquina representa un retraso y tal vez una prolongación en el horario de operación de este colegio en particular? No, en este caso, ¿verdad?, afortunadamente el manual de procedimiento establece que nosotros tenemos entonces una alternativa dentro de esa máquina, es una urna especial donde se depositan los votos, ¿verdad?, esas papeletas, y luego al final, antes de cerrar el colegio, esas papeletas serían entonces pasadas para el escrutinio electrónico, antes de cerrar, por supuesto, ¿verdad?, los trabajos del colegio, para que esas papeletas se validen. Esta situación ¿ha causado algún malestar entre los electores que se encuentran aquí presentes? Pues mire, sí, fíjese, es una situación, ¿verdad?, donde sale fuera de nuestro control el tener una máquina que nos pase esto, ¿verdad? La tecnología tiene sus pros y sus contras, y en este caso, pues, nuestro deber es garantizar que ese elector, su voto sea contado. Y en este caso, la máquina, pues, ya está, ya vino el técnico, ya está en proceso de ser reemplazada, y entonces, para hacer, como le expliqué, el voto con el escrutinio electrónico adecuado. En su experiencia, es la primera vez que sucede y que tienen que establecer este protocolo en particular. Pues mire, fíjese, en este caso sí, puesto que el domingo pasado pues no tuvimos la oportunidad de que los colegios abrieran por la situación, ¿verdad? Nuestra unidad fue una de las que cayó en que no llegaron esos maletines para el Partido Popular Democrático. Por el contrario, sí llegaron para el partido, ¿verdad?, el Partido Nuevo Progresista, y en este caso pues para nosotros es nuevo, puesto que, como le explico, en el domingo pasado no hubo aquí votación para los electores que
son parte de nuestro partido. ¿Cómo ha transcurrido a lo largo del día, ¿verdad? La cantidad de votantes que han tenido aquí, la participación, aproximadamente qué número de electores? Pues mira, yo le diría que ahí aquí han habido personas ya antes de las 8 que estaban en turno, alrededor de 50 personas, y básicamente hasta las horas del día de hoy han podido haber votado alrededor de como 200 electores. Bueno, como pueden ver, todavía hay varias personas que permanecen en fila. Veo unas lineecitas en el piso, que es parte del protocolo que se ha establecido de seguridad, de distanciamiento. No han tenido tampoco ninguna dificultad en ese sentido con los protocolos, con la distancia, tener que hacer algún tipo de recordatorio. Pues fíjese, nosotros lo que hemos hecho es, como usted ve e indica, de las líneas que se encuentran en el piso, tenemos varios indicativos, si ven las paredes, donde le estamos recordando a la gente que usen su mascarilla, el distanciamiento físico, y muy importante, el que también entonces garanticemos que luego del voto, ¿verdad?, que hace a eso, el elector haga su voto, pues salga de la unidad, ¿verdad?, para garantizar que este contagio del COVID, ¿verdad?, nosotros seamos responsables y podamos evitar lo que esto es, pues, una situación que nos ha tocado ahora en esta primaria, pero es bien importante, ¿verdad?, que la gente están cooperando, y resaltar que si el elector llega sin mascarilla, aquí se nos suplió material para podérselo facilitar, porque la idea es que todo el mundo esté protegido. Se le está aplicando hand sanitizer a la entrada y a la salida, al igual que a lo que se le entrega, ¿verdad?, el marcador que se le entrega para ejercer su voto. ¿Podemos pasar a uno de los colegios para ver qué tal está resultando el proceso? Claro que sí, ahora sí que me pongo la mascarilla. Está en efecto el colegio que está paralizado por la... En este caso están fluyendo para hacer el voto y depositarlo en la urna, en lo que se reemplaza la máquina. Okay. Pero sí, estamos fluyendo por los... No, muestra, aquí este es el colegio 1. Aquí se están realizando los... Barcelona.